Si pudieras elegir ser cualquier criatura en el reino animal, apuesto a que elegirías ser algo grande y mortal. Pero eso no significa necesariamente que vayas a dominar a cada oponente que te desafíe en una pelea cruel, si no tienes la inteligencia. Incluso podrías perder ante un pequeño pollito. Mira este video hasta el final y estarás conmocionado. Todos sabemos que el león es el rey de la jungla, pero no puede ganar todas las batallas. Esta vez, la formidable línea es brutalmente devastada por su propia presa. Y cuando este búfalo estaba en lo más profundo de los problemas, llegaron rápidamente sus amigos leales al rescate y arrojaron a uno de los leones hacia el cielo. De todas las criaturas que no quiero enfrentar en la naturaleza, se encuentra el dragón de Komodo, definitivamente en la parte superior de esa lista. El ataque de un dragón de Komodo puede ser fatal, incluso para los humanos. A pesar de tener una debilidad en la fuerza de mordida, sus dientes curvados en forma afilada combinados con garras resistentes los hacen un oponente aterrador contra cualquier otro animal en la selva. Y si no me crees todavía, mira cómo este gigantesco dragón de Komodo se traga un ciervo de un bocado. Gracias. Esta es la prueba de que los dragones de Komodo son los reptiles más sádicos, y si eso no te aterroriza lo suficiente, deberías saber que los dragones de Komodo también son súper rápidos. Los hipopótamos son criaturas muy agresivas y los mamíferos terrestres más mortíferos del planeta. Entonces, cuando estas feroces bestias cierran sus mandíbulas unos contra otros, a solo unos metros de distancia, los visitantes del safari no sé si estaban felices o absolutamente aterrorizados. Quizás te preguntes por qué este hipopótamo está rociando bien su lengua. Eso no es solo una coincidencia. Los hipopótamos en realidad hacen esto como una forma de marcar bien su territorio. Después de un enfrentamiento así, creo que el desayuno de la gente salió antes de lo esperado. Definitivamente no quieres meterte con un guepardo, y esta es la razón por la cual los guepardos son los animales más rápidos del mundo, alcanzando velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Pero no solo son rápidos, también tienen una aceleración increíble, lo que significa que estos increíbles animales pueden alcanzar a cualquier animal en el mundo, incluido este pobre ciervo, que no tuvo ninguna posibilidad. Así que si alguna vez, por alguna razón, te tropiezas con un guepardo, asegúrate de encontrar un buen lugar para esconderte, porque no tiene sentido correr. Cuando una serpiente hambrienta se enroscó alrededor de un conejito bebé, su valiente madre corrió a su rescate y luchó ferozmente contra el enemigo vicioso. Sí, aquí está por qué nunca deberías robar un plátano de la boca de un gorila. ¿Quién crees que ganaría en una cruel lucha entre un valiente león y un monstruoso cocodrilo? En este clip, estos animales mortales se enfrentan en una brutal lucha, pero el cocodrilo es superado en número y se ve obligado a retirarse. ¿Por qué estás corriendo? Y aquí, un cocodrilo intenta derribar a un león, pero el león tiene unos reflejos increíbles. Tal vez el cocodrilo no hubiera ganado contra un león, pero definitivamente pueden derribar a un ñu sin problemas. Con sus cuerpos grandes y peligrosos, los rinocerontes son extremadamente temidos en el reino animal, pero al lado de un elefante africano se ven diminutos. Así que cuando un rinoceronte intentó golpear a un astuto elefante con su cuerno, el elefante lo esquivó con facilidad y se lanzó al ataque. Este pobre pelícano intenta comerse un carpincho, pero fracasa estrepitosamente. Te preguntan cómo estás. Solo tienes que decir que estás bien cuando no lo estás muy bien. Pero simplemente no puedes entrar, porque normalmente nunca lo harían.
Los leones necesitan cazar junto con su orgullo para derribar un animal grande como una jirafa. Pero este engreído león decidió hacerlo solo. Así se ve cuando cazan jirafas juntas. La madre intentó defender a su cría, pero lamentablemente tuvo que rendirse y retirarse de la feroz batalla. A los guepardos les encanta cazar gacelas, pero esta vez se metieron con un oponente equivocado, y la presa se convirtió en el depredador al derribarlos con sus cuernos mortales. Cuando estos leones hambrientos intentaron arrebatar un bebé, toda la manada de búfalos se dio la vuelta para salvarlo del ataque vicioso. Los humanos tenemos mucha suerte de que cuando vemos un tigre, generalmente es a través de vidrio a prueba de balas. Pero cuando otros animales en la naturaleza ven un tigre, generalmente es hora de correr lo más rápido posible. Aunque por alguna razón, esta vaca no recibió la nota y corrió de cabeza hacia el tigre hambriento. Este jaguar se sintió amenazado por un león y decidió marcar su territorio de una manera muy extraña. Las nutrias león son muy territoriales, así que cuando este curioso jaguar invadió su espacio, las nutrias gigantes no iban a dejarlo pasar. Aunque a veces estas nutrias no prestan atención, lo que resulta en una astuta emboscada. Pero resulta que realmente no quieres meterte con una nutria, porque lucharán duro. Los avestruces son increíblemente rápidos, con piernas largas, poderosas y musculosas, diseñadas para correr y alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Son casi tan rápidos como los guepardos, los animales más rápidos del mundo. Pero desafortunadamente, este avestruz no fue lo suficientemente rápido. Si pudieras ser cualquier animal en la jungla, ¿cuál elegirías y por qué? Asegúrate de hacérnoslo saber en la sección de comentarios. También dale me gusta al video y suscríbete a Instinto Salvaje con las notificaciones activadas. O uno de estos animales locos se meterá contigo en tu próximo viaje al extranjero.